Datos perturbadores que desearías no haber sabido, parte 9. En el siglo XVIII hubo una mujer llamada Mary Tough que se metió pequeños conejos muertos en su parte íntima y luego actuó como si los hubiera dado a luz. Los doctores al principio sí le creyeron, hasta que uno de ellos encontró maíz en el estómago de uno de los conejos. El pene de los pulpos en realidad es uno de sus tentáculos, lo pierden después del apareamiento, pero luego les vuelve a crecer uno nuevo. Morir de hambre se debe a que tu cuerpo usa todos sus recursos para alimentar el cerebro, y como último recurso comienza a digerir el músculo alrededor de los órganos vitales, hasta que lo último que queda es el corazón. Por lo tanto, mueres comiendo tu corazón. Facebook tuvo que apagar 2 robots de inteligencia artificial porque comenzaron a comunicarse entre sí en su propio idioma. Cosas que son más grandes de lo que pensabas, parte 2. Esta es una representación gráfica del tamaño del Sol comparado con la Tierra. El Sol es la esfera grande y el millón de pelotitas azules que tiene dentro sería la Tierra. Es decir, que el Sol es 1 millón de veces más grande que la Tierra. Así de grande es un camión de minería comparado con un autobús escolar. Así de gigante es un cocodrilo de agua salada en comparación con una persona. Cosas que has hecho mal toda tu vida, parte 1. Esta es la forma más práctica y sencilla de comer un combo de McDonald's. De hecho, hasta lo recomienda el mismo McDonald's. Lo único que debes hacer es meter la caja en el popote, pitillo o como sea que le digas, así de esta manera. Esta es la forma más fácil y correcta de vertir comida desde una tabla de picar para que de otra manera no hagas un desastre. Y hablando de cocina, este agujero que está en el mango de los sartenes no solo sirve para colgarlo, sino que también sirve para poner la paleta de esta manera mientras cocinas, así todo es mucho más fácil y ordenado. Cosas que no sabías cómo se llaman en realidad, parte 1. Estos alambritos que siempre le ponen a las bolsas de pan se llaman plastinudos. Esta cosita que parece una mini mesa que siempre le ponen a las pizzas se llama guardapizza. A la espuma de la cerveza se le llama giste. Y estos pedazos de cartón que siempre le ponen a los vasos de café para que no te quemes se llaman sarf. Animales que menos mal ya no existen, parte 5. El Amphisayon ingens. Esta bestia tenía la musculosa mandíbula de un lobo, el cuerpo y las garras de un oso pardo y la agilidad de un león. Medía casi 3 metros de largo y pesaba 400 kilos. Era carnívoro y vivía en prácticamente todo el mundo. Pero menos mal se extinguió hace 1.5 millones de años. Águila de Haas. Con sus 3 metros de envergadura es el águila más grande de la historia. Llegaba a alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora y poseía unas enormes garras con las que cazaba a las moas, una especie de avestruz gigante que eran su comida favorita. Y se dice que también cazaba a niños y adultos, pero afortunadamente se extinguieron en el año 1400.